padre biológico. Porque mi verdadero padre es el Estado Soviético. Pero yo te considero a ti el autor de mis días. Sí. A ti y al Estado Soviético. ¿Sientes orgullosa de tu única hija, Chekhov? Porque yo no tengo palabras para descifrar cómo me siento. Es que nadie más que yo puede saber tan tempranamente la razón por la que ha venido a este mundo. Nadie más que yo tiene la suerte de tenerte a ti como padre. Nadie más que yo tiene esta suerte de tener un padre como Anton Chekhov, el Estado Soviético y una madre revolución. Ahora comprendo bien, Kostya. Ahora comprendo que tanto actuando como escribiendo, lo importante no es la gloria, ni el brillo, ni la realización de los sueños. Lo importante es saber sufrir en el escenario y llevar la cruz con fe en el futuro. Sí. Eso. Eso. Hiciste decir a Nina en la gaviota. ¿Pero qué puedo hacer yo? Tu otra Nina. La de la vida real, Chekhov. ¿Qué puedo hacer yo? ¿En qué rincón del arte podríamos encontrarnos ahora? ¿En qué rincón del arte podríamos encontrarnos, Chekhov? ¡Dime! ¿En qué rincón del arte, Chekhov?
ser.